Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, contra la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio un poco extraño, porque lo que nos hace es empezar a hacernos dar cuenta del cambio de mentalidad que le toca a los discípulos en estas catequesis que empieza a hacer Jesús, que después de esto continúa toda una catequesis sobre el morir a sí mismo, sobre el no querer ganar la propia vida, sino aquel que la pierde por mí la ganará, el que piensa ganar su vida la perderá. Y entonces aquí entra en toda una mentalidad que los apóstoles no entienden y no quieren entender, como el mundo nuestro tampoco quiere entenderla. El mundo y los mismos apóstoles, ¿qué querían? Un Mesías que les solucionase los problemas. Un Mesías político, un Mesías económico, que todos aquellos problemas que tenían con los romanos, los problemas de la crisis, los solucionase y ya está. Sin embargo, el gran problema del Evangelio y también del Evangelio de hoy, porque pensad que esto pasa también con la mentalidad de mucha gente de hoy. Mucha gente de hoy está encantada con Jesús siempre que Jesús sea el que critica a los ricos, el que critica a los fariseos, el que critica a los poderosos, entonces encantados con Jesús. El problema es que no quieren oír hablar de aquel Jesús que nos empieza a decir que hemos de morir al pecado, que hemos de seguirle a Él y seguir sus mandamientos si queremos salvarnos. No, no, nuestra salvación es la del mundo de hoy, puramente económica y política. Y con eso no estoy haciendo ahora campaña para mañana las votaciones, no tiene nada que ver con esto. Pero sí que es verdad que si uno se coge los programas de los partidos, todo se resuelve con soluciones políticas y económicas. Y dices, pues no, el hombre es mucho más que eso. Y el hombre ante todo es persona humana ante Dios. Y entra en juego el pecado del hombre, la ambición del hombre y la salvación del hombre del pecado para poder dar vida eterna. Y eso es lo que el hombre no quiere, la conversión. Esto de convertirse, ¿cómo nos vamos a convertir si somos buenos? Los buenos no necesitan conversión. Es lo que les pasaba a los fariseos. Por eso a Jesús no le entienden ni los discípulos. Cuando empieza a decir todo esto de que hay que llevar la cruz y seguir a Jesús, hay que renunciar a la propia vida, y la gente dirá, bueno, ¿pero qué es todo esto? Y claro, la gente no lo entiende porque la gente pasa, y los apóstoles tampoco, porque parten de una mentalidad diferente a la de Jesús. Mentalidad del hombre: yo soy bueno, los demás son malos, el Mesías sirve para los demás, para que se conviertan los malos, porque yo soy muy bueno. Mentalidad de Jesús: nadie se salva, no hay buenos, sino que el único bueno de verdad es Dios. ¿Quieres salvarte? Pues sigue al que es la palabra de Dios, a Cristo, el único salvador de los hombres. Y entonces has de renunciar a ti mismo. ¿Cómo voy a renunciar yo a mí mismo? Es imposible. Yo soy yo. No, no, renuncia a aquello que desde el principio entra en ti, que es el mal, que es el pecado, que es el egoísmo, que es todo aquello que te separa de Dios. Y a partir de allí, entonces sigue a Jesús con la cruz de cada día. Y la cruz es una palabra demasiado fuerte para la mayoría, porque la cruz quiere decir la mortificación, el morir a ti mismo, o sea, al mal, cada día.
Y morir, el que lleva la cruz es el que iba al patíbulo, el que iba a la muerte. Pues tú cada día has de llevar la cruz. Pero lo que ha de morir en ti no eres tú, sino aquello que hace que no seas tú, lo que te aparta de Dios. Todo lo que es el mal, el egoísmo, el amor propio a todos los niveles y todo tipo de pecado que te justificas o nos justificamos con demasiada facilidad. Tanto es así que el hombre al final tanto se justifica que ya ni se da cuenta del mal. Este es uno de los grandes males de los últimos 50 años, donde tantos han abandonado la confesión, que llega un momento en que pierden toda noción de pecado. Esto ya lo decía Pablo VI y después Juan Pablo II y Benedicto XVI. Recuerdo cuando estaba en una parroquia y se había dejado de confesar durante muchísimos años. Llega el párroco, yo estaba de vicario, y con el párroco se vuelven a poner las confesiones como Dios manda. Lo único que habían eran absoluciones colectivas que se daban dos veces al año. Venía muchísima gente, nadie se confesaba y todos recibían la absolución. ¿Qué se generó con eso? Pues se generó que cuando empezamos a confesar a la gente, el 95% iba a confesarse y decía: es que no sé de qué confesarme, yo no tengo pecados. Y entonces podríamos decir, entonces, ¿de qué es cómo se te perdonaban los pecados? Si no había arrepentimiento de nada. Es el problema cuando se deja la confesión, cuando uno va solo a celebraciones comunitarias sin confesión de los pecados, que uno a fuerza de no confesarse se va creyendo siempre mejor, lo hace todo bien, no hay examen de conciencia, la conciencia ya no dice nada, y así los propios pecados no se ven. Y va eso totalmente contra el Evangelio. El Evangelio nos dice claramente: coge la cruz de cada día nos hemos de convertir de aquello que nos separa de Dios, pero lo hemos de identificar. Aquí se ve la gran diferencia entre el Cristo real y el Cristo que yo llamo amorfo, este Cristo inventado que tanto gusta a muchos, este Cristo que no es el Cristo del Evangelio, pero que muchos lo toman como si lo fuese, un Jesús buenazo, que solo critica a los poderosos, que solo está contra los ricos, pero que está con el pueblo, y además que es comprensivo con todas las debilidades del pueblo y con todos los pecados del pueblo, y que no hace problemas con todas estas cosas. Esto es los pobres. Y por pobres, cada uno, aun siendo rico y se identifica con ese tipo de pobres, no necesitamos conversión. No lo necesitamos porque lo que los necesitan siempre son los demás. Este Jesús que no me hace problemas, que me quiere mucho y me lo da todo. Y esa mentalidad es una mentalidad absolutamente falsa sobre Cristo y el Evangelio. Cristo no es un buenazo. Es la bondad personificada, pero la bondad en el bien. Es Dios mismo hecho hombre para nuestra salvación. Es aquel que conoce nuestro pecado como nadie, y lo que quiere es nuestra santidad. No una santidad que consista en negar el pecado que hay en nosotros, sino la auténtica santidad, que es sacar el pecado que hay en nosotros para que viva en nosotros la gracia de Dios.